crazy. Like, 2 hours of sleep. They didn't let us get on the flight. We had to wait 5 hours. Now we damn near lost the next flight because they changed the gate. What? Lucky shaking. You're shaking. Al pasar por Chinacate le pité mucho al ganado. Nomás subiendo la cuesta vi Santiago Papasquiaro, la tierra del gran revuelta, si del vino le ha famado. Ya pasamos servideros, los herreras y corrales. En presidios y en carreras saludamos muy formales. Bueno amigos, ya llegamos al mentado Tepehuane. Muy cerquita de unos pueblos que cantarles me provoca. Ay, Vicky. Y es purísima uno de los ojos de la boca, donde encuentras un amigo. It's gonna rain, you can tell it's gonna rain really hard. Probably like 15 minutes I give it. Uy. Oh! Little becerro. Oh, I see it. I haven't seen it. Oh my god. Wow, you can't see the mountains anymore. Yeah.
No hay agua. Eso fue lo que me asustó ayer. Quiero que vaya a ir. It smells like cow poop. Show the big ass tractor. A ver, stand next to it. Go stand next to the wheel. The big one, not the little one. Damn, it's hella big. I can't put my feet on. The memories. Remember we used to come and play volleyball here? Hella people. Oh yeah! What? I just remember the net and then that little pozo and then going in there. Oh god. Cute. Yeah, I think this is everyone who lives here. Population of 61. And then honestly, that even sounds like a lot. No, like, play some basketball. I feel like a lot of people moved away, but this is like their permanent home address, you know? Like, there's more like 30 people here. So there's only 2 classrooms. Hey. Oh. It is dry. To be hella water in here. I've never seen it this dry. Yeah. Siempre había aunque sea poquita agua. Yeah, I remember walking through this and it was hella scary because el agua estaba todo hasta acá arriba. Remember it would overflow? So it actually was pretty deep, look. Now we can actually see. Y aquí salía el agua y se iba para allá. You all down to go to La Casa Grande at night? Get haunted? No, you're not down. I'm not down. I'm not. I'm really not. Casi todas las casas están hechas aquí de adobe. Like the newer ones are made of brick, but for the most part they're all like this adobe. There's actually water here. Maybe there's turtles here. Let's check. What is I remember this is where I used to find them, like over there. Are these 4 leaf? No, these are. They are 4 leaf. Look. Let me grab one. Look, they're 4 leaf. Yeah, this is where we get the turtles. Like por aquí. Oh, yeah. Yeah, there's always really weird stuff in here. And when I think Tail came. En la noche no grabaron and they saw like 2 red eyes. Remember that? Hella creepy. You think it's true? You think it's true about what they said about the treasure? The treasure? Well, I mean, if you think about it, this house was huge. Meaning they had money. Mm-hmm. So. Oh god, me voy a subir, no voy a saber bajar. I can't imagine how what this would have looked like when it was like recién hecha. Yeah. Here. Like imagine this as a house, like a full house. That's, a room right that's here. Crazy. Yeah. Room right here. Maybe a bathroom. This was probably open, I feel like. Yeah. Like an open courtyard like type of thing. Like a fountain. Yeah. Like, look at these, how huge these arcos are. Imagine this is like knife. Damn. ¿Qué tal las tunas? Got some chips and a little jello. That's pretty much the only store they have here. And I think one over there. But it's not open. They're so cute.
It's that real childhood. Oh crap. Yeah. But yeah, I remember this. We used to come and bañarnos aquí en el río. The rain is coming. Right there. Get it. No, I'm gonna grab it. Yeah, let me see it. Put it in the bucket. Está todo enlodado. Oh, so cute. Must it just be hurry? Keep on looking. Yeah, we'll put him back. Don't use straws, guys. Save the turtles. They're so tiny. Oh, I thought there was something on me. Yeah. Oh my gosh. Yeah, el día después. Entonces. Yeah. I remember when we went to school in la primaria when we first moved to Mexico. I was scared. No, not here in Jalisco. I was scared. I thought it was a tail. Cause las allá estaban más feas. Like no era like that, like rock. It was like fierro. It was fierro all the way to the top, and then it had like the circular spikes. You know what I'm talking about? Yeah. So I thought I was going to jail. George too. He ran out of the class. I remember they had to call my parents because he was crying. What are these peaches? Got a peach tree. Este también son peaches. Milpas. Remember my grandma used to have las gallinas ahí atrás? Gallinas for los huevos. What is this? Oh, there's someone in the motorcycle. So sad. Probably starved. Oh, un coyote, ya. Yeah. Los coyotes se los comen en la noche. Who's jumping next? Here, I'll hold it. It's so weird that it doesn't open. She gonna break her leg, bro. Yeah, maybe your weight. No. ¿Dónde? Mira, Don't get close. No. Se oye tocar la tambora y mi caballo relincha como queriendo decirme que le faltaba su silla. Mi oscuro se pone inquieto. Espuelas plateadas, listo ya está el partidero. Comenzaron las oleadas, este mi cuaco ligero, ya cualquier toro lo alcanza, ya al estilo Zacatecas. Y aprieta la mano con papelón, se oye tocar una banda. Wait, no es alacrán, ¿qué es eso? Oh, hell no. A tarantula? It's not a tarantula because it's not hairy. I don't know what it is, but it's... Ah, it looks like it's, yeah, but it's weird because the end has like a... It almost looks like a little antenna type of thing. Is that? But the front are like claws.
This is where we used to come in, swim. El toro está hella big. Yo, how are we gonna pass this? We've been walking all the way from the milpa, now we gotta go through this huge puddle. What if we cross in there? Like, nos metemos and then we go out. And it's raining. We're almost there. Finally. We're almost. But at least it's not raining that bad. Ah, yeah, Sira, you could see it. Right there. You can hella see it. Queso menonita. They're all white people. Huh? It depends on the lo que We have a similar style now. I dress like how my mom used to dress. Oh my god, really?
Now this looks like you. Look at you. Somehow I remember these. Maybe it was from a picture, but I remember this outfit. Me and Jonathan. Me and Jonathan. Picture. Anytime I remember like them, I remember this picture. Me and Jonathan. Yahtzee. My little dolls. You're posing. Who's this? This is my mom's baby shower with me. Upstairs. Su hija. Dame, lip gloss popping. Me? So I can look at them. This is my mom's name. Damn. Oh my god. Oh, hell no. Grandpa? I mean, the. Oh my words from school. They're knocked out. Ones. Love these glasses, they're so cute. No, what the hell? Like, careful, because I don't know if those are safe. These are so tight. Maria comes from book. Okay, halfway there. Hey, Maria. No, don't go through the jacket room. Bro, I'm dizzy. Look down because your ass gonna fall because you're little. Oh crap. I'm here for the other. It's so windy up here. Look at the horses. Casa grande. Look, you can see the rain right there. My grandma's house, right there. Got a 360 view of the rancho. Home to my grandma's house now. This dog. That water's hella nasty. It's all green. Yeah, yeah. Yeah. Oh my god. Oh my god, this looks so pretty. Throw it over there where it was. Yeah, grab it and throw it. Put it back.
Let it free. Oh my god. Alright, let's go. Vicky will, she wild. Hey Vicky, enough. Have you ready? Hold on. Fall, so hold him. She's probably like, I'm sorry. Es mansito. Bueno, que soy, estoy trabajando en Santiago. Y me vine y dije, no, pues ya está la fiesta de aquí de San Julián. Y me vengo. Llego y me dice mi madre. Dijo, ¿a qué viniste? Pues a la fiesta. Dijo, no, digo, pero amigo, cuídate mucho. Le prometo una cosa. Si me gusta la música, me estoy ahí. Y si no me gusta, me regreso. Y así fue, no me gustó la música, me regresé. Y miro un bultito a ese tamaño blanco. Y sale y me encuentran. Pero cuando me encuentran, ya estaba por así. Y se me viene otra vez de regreso, otra vez así. Ya cuando ya dije, no, pues esto no, no es bueno. Pero ya estaba por ahí así. ¿Qué era? Pero no le hallé figura nada. No le hallé figura nada más que el puntito blanco. No le hallé figura a cara. Pero así la respiración sí, se la escuchaba. Oh my god. Me citaba, se me paró al frente de mí, como aquí a usted. Entonces yo, como si yo siempre tenía una visión, dije, no, le metió el agarrón. Y se sacó. Allá por Conocha Borría, que son de ustedes también, con un corralón de. Yo no me dije como que un corteo como gente a pie, no oía ningún sonido, nada. Como para hablar la carretera, pero ya se oían los pasos. Pero no, ya no le puede alcanzar nada. Pero eso sí es una cosa, te podemos decir, fantástica, fantásmica. Que era como un fantasma. ¿Y se asustó? ¿Yo? Pues no le voy a mentir, pero... Le voy a decir una cosa que habemos gentes que en nombre de Dios tenemos preparación que para enfrentar las cosas con gentes del más allá, pero también sentimos también un hormigueo en el cuerpo como si fueran espinitas. Y si vamos a un lugar, si voy yo persiguiendo aquella cosa y veo que se desaparece una parte, a un rincón o algo, a regreso, yo siento como si me estiran de la fajilla para atrás. Y esos son dones espirituales que Dios le da a uno. Pero tiene que la gente también tener ese don de resistencia.
Los que no lo tienen, ahí quedan y se mueren. Oh my god. Ok. ¿Qué ha pasado así? Hay cuenta, me da gusto que me lo recuerden, ¿no? Porque nos juntaba mucha gente, hasta unos 10, 8. Nos juntamos en la casa grande, allá, para el Alpito Laco. Y nos juntamos, especialmente, cuando la luna estaba bien bonita. Y nos ponemos a hacer canciones y otras anécdotas, otros de cualquier cosa lo que de la vida. Entonces en una ocasión yo estaba para el lado de frente, para el lado del Pitolago, que viene siendo el despeje para el lado de ese coladero, ¿eh? En la hacienda. Y entonces uno de mis amigos, primo, se mete para adentro. Usted sabrá para qué, ¿eh? Hacer sus necesidades. Sale corriendo con los pantalones aquí así. Y le digo, ¿qué te pasa, primo? Dijo, ¿en aquel rincón? Dijo, miré un bulto. No, dije, no puede ser. No, sí, primo. Entonces, como éramos varios, dicen, ¿qué vamos a hacer? Rodense en la hacienda, rodense, y yo voy a atravesar la hacienda a buscar esa persona. Y si lo alcanzó, que se metió a un cuarto que no tiene más de una pura entrada, no tiene más salidas. Entonces ya entré y lo miré y lo vi que se metió. Y cuando entro yo, y quedó que de nada, al regreso, no se los. Deseo a todos ustedes lo que vive uno. Al regreso, sentí que me estiraron de la vajilla y como muchas espinitas en tu cuerpo. Esas cosas, ¿qué quisiera que viviera esa persona? Una persona que convivió conmigo muchas cosas, que es un primo mío, primo hermano, que ya se nos fue. Nunca se corteaba, él siempre, hasta que no se desengañaba. Yo no provenía que yo, quién era y quién hiciera algo de espíritu. Nunca se corteaba él. Toma la luz y ustedes sabrán si. Si ¿qué va a pasar? Porque aquí. Aquí porque estoy llegando aquí, no son un espíritu bueno, son un espíritu malo. Adentro, ¿cómo se dice? La palabra altar. Ahí yo miré por la agujerita donde se mete la llave, que es llave grande. Uh-huh. Yo llegué a ver muchas veces una persona que estaba de rodillas. What the hell? Con su velo. Oh my god. Y como si tuviera una velita y como si tuviera algo en la mano también, así como. Como después de hacer un rosario o un librito. Hay papel. Eso me tocó vivirlo a mí. Y eso de del campanario, sí es cierto, ¿eh? Yo sí escuché esas cosas. Dicen que una muchacha con el pelo. Y Elías dice, dice Elías el que se Y muchos lo llegaron a oír. Son zapatillazos, como una mujer que traiga zapatillas. No se me tocó ver esa cosa y vivirlo. Ah, ya lo arreglaron. Vivirlo y. Así como al altar allá, las gradas. Las gradas allá, yo por el ojito y donde se mete la llave, ya ven que está grada. Uh-huh. Y llegué a ver una persona que estaba de rodillas, una mujer. Mm. De rodillas como en los escaloncitos que sube para donde sube uno para leer la lectura y todo. Uh-huh. Eso yo no sé. Me hubiera preguntado. Es que está muy lejos. Bueno, ¿quién quiere ir a las 12 de la noche a la iglesia? No, no, no. Si vieras qué bonito es estar enamorado. Si vieras qué bonito es amar con frenesí. Santiago Papascaro, mi cielo idolatrado, lindo lugar del cielo, lugar donde nací. Recuerdo el Tagarete, su arroyo talmentado.
rica pozole. Vamos aquí con la norteñita, ¿eh? Gracias. Un poquito de más parte por mí. Para Ramón García y todos sus carnales del meritito Tula Surango, compadre.